De los gallegos que... No, me da, un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo Pepsi. Le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. Llegó a su casa, abrió la puerta y... una silueta dentro, dijo, coño, sacó la pistola y... prendió la luz y era su abrigo colgado en un perchero. Dijo, coño, qué suerte, si lo ha traído puesto, me mato. Verán, tío, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues, ¿cómo no? Es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las 10:50. Dijo, arte, entonces no tenéis nada. Acompáñame al doctor. Dijo, vamos, hombre, yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿y para qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de 5 a 6. Ya llegó, dice, hola, doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miau? Miau. Dijo, no, hombre, que si has orinado piedras. Dijo, ¿cómo no? He orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz, dijo, mire, aquí está el problema. Dijo al doctor, pues ¿cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro? Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿qué traes que andas tan contento? Dijo, pues me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la vais comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. ¿Sabes? Armé un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, ¿cuántas piezas? Dijo, 250 piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armaste? Y dijo, en 11 meses. Dijo, oye, 11 meses se te hace tiempo récord. Dijo, pues en la tapa decía de 1 a 3 años.